despertar a los chicos. Vamos, chiquis. Vamos, vamos, Caris. Vamos, voy a buscar agua. Tomen un poquito de agua, vamos. ¿Ustedes también? Estoy muy mareada. Sí, yo también. Ven. Bueno, por eso necesitan hidratarse. Vamos. No, no, para. Tengo mucho frío, ¿ustedes? Sí, lo que pasó. No sé. No sé lo que pasó. Yo lo último que me acuerdo es que estaba en el aula y terminé en el altillo. Yo igual. Yo estaba en la cocina. Era de día. Y aparecí tirado en el pasillo y era de noche. ¿A alguien más le pasó algo así? Algo nos hicieron. Tengo miedo, Ram. ¿Qué pasa? Tranquilo, venga. Venga, tranquilo. ¿Y mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Qué pasó conmigo? No les voy a mentir, chicos. No sé qué pasó. Pero Nico no está. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Pero dónde fue? Sí. No sé. Pero no está. Juan Cruz, quiero saber qué pasó. Un mensaje, por lo menos. Quiero saber si se pudo completar la transferencia. Franca, ¿qué está pasando acá? Nada. Nada. Me parece que tengo derecho a saber qué es lo que pasa. Creo que fracasamos. Anda a esperar el taxi de Malvina. Pancho, tan ingenuo soy. Nico se fue, ¿no? Yo no creo que haga eso otra vez, que se vaya con malos, ¿no? ¿O sí? Basta de preguntas, ¿eh? Vamos, vamos. Vas ahora a esperar el taxi, frénenlo. Yo ahora voy. ¿Vos tenés alguna explicación para todo esto, Silo? Si la hay, no la sé. Es que es todo muy raro, muy raro. Todo el tiempo pasan cosas raras en esta casa. Rara fue mi actitud. Yo lo traté muy mal. Le dije cosas feas antes de que pase todo esto. No lo me voy a poder perdonar nunca. Igual yo confío en que él va a volver dentro de un ratito y va a estar todo bien y vamos a poder hablar. Y bueno, me llevo a los chiquitos. Cualquier cosa, llámame, por favor, dale. Vamos, Jopi. ¿Qué haces acá, Gordi? ¿Qué pasa? ¿Te arrepentiste, no? ¿Quieres ir a hacer un pijama aparte a la casa de la abuelita? Dale, vamos, vamos. Nos están despachando, ¿no? No, mi amor. Yo les dije la verdad. Algo pasó con el reloj. ¿Vos sabés algo de estas cosas? Entonces, mi papá se fue a otro plano como vos. No sé. Pero te prometo que lo voy a averiguar. Ahora vayan con Malvina. Vamos, Julio. Dale, está todo bien. Llámame cualquier cosa, por favor. Dale, dale, hablamos cualquier cosa. Y mi capitán ahí. La tropa está por el subsuelo casi. Ahora pregunto, internos, la verdad, el jefecito, ¿crepó? No sé. Espero que no. Igualmente no. No quiero desesperar. Así que, Feli, Justina, prepara café. Hoy va a ser una noche larga. Divina.
¿eh? No, divina total, la verdad que muy bien, las fotos, todo. Tienes un futuro increíble, ¿eh? Ay, muchas gracias. ¿Y cuándo sale la nota? Y en la próxima edición, además. Nota de etapa, sabelo. ¿Nota de etapa? Sí, sí. Ay, no lo puedo creer. Lo hermosa que sos, lo bien que das en cámara, hija del embajador de Dubái. No, increíble, un golazo. Ah. Ay, si sale la nota, ¿va a salir que yo soy la hija del embajador? Y sí, claro. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Sí, sí, pasa que yo preferiría que no salga eso, ¿sabes? Porque yo no quiero hacer mi carrera influenciada por mi papá. Me parece que son dos caminos diferentes, sí. Que no tiene nada que ver. Sí, sí, lo que pasa es que si no sale con ese epígrafe, no puede salir la nota. Vos pensalo bien, esto es un disparador para tu carrera importante, ¿eh? Prepárate para la próxima sesión, ¿sí? Yo ya vengo, dale. ¿Hola? Tenemos que ensayar. ¿O te olvidaste que mañana tenemos la presentación en la Bestia Pop? No, Nachito, no me olvido, pero estoy con algo muy importante. Después hablamos. Un beso. Ah, bueno. Me cortó. ¿Vos podés creer esto? Nacho, acá pasó algo terrible. ¿Sos tarado vos? A ver, terrible es hacer el ridículo enfrente de la cámara. ¿Vos querés eso? Yo no. Encima el goma de Simón que no me contesta. Yo no lo puedo creer. ¿Dónde están todos? Por eso, ¿con quién vamos a ensayar? ¿Sos tonto? No sé. No vamos a ensayar. ¿Entendés que pasó algo grave? A ver, grave es hacer el ridículo en la cámara. Eso es grave. Hacer un papel... Basta, inútil, basta. ¿Pero qué basta? ¿Vos qué me hablás? A mí, ubicate. Si nosotros no somos nada, ¿qué me decís? No mezclelo tu papá con esto, no tiene nada que ver. Ni lo nombres, ¿escuchaste? ¿La pueden cortar, por favor? Tranquilos, chicos. Vamos a tomarnos un café. Nacho, vos mejor andate para tu casa. Está bien, yo me voy, pero de esto no me hago responsable. Vayan yendo para sus cuartos, por favor, chicas. ¿Y ahora? Y ahora vamos a enfrentar esto. No entiendo. No entiendo qué pasó con Nico. No sé, no sé. Hola, Simón. ¿No te das cuenta que no quiero hablar con vos? No, sí, pero yo sé que... Al final mi viejo tenía razón. Mentiste, jugaste conmigo. Yo soy un tarado, sí. Por favor, déjame que te explique. Yo te puedo explicar en serio, Simón. Ahora no, Mar. Cielo quiere hablar con ¡Que espere, Cielo! ¡Mar! En serio. En serio, no, yo... Hacé memoria, Tiago. Vos estabas ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Nico? ¡Habla! No sé, Tacho, no sé. Te juro, no me acuerdo de nada. ¿Y vos, Lucas, sabías que iban a hacer esto? No, yo estoy en blanco como Tiago. ¿Seguro? Pues ya nos traicionaste una vez. No quiero que vuelvas a traicionarnos. Bueno, cortala, Tacho. Pará un poco. No nos acordamos de nada. ¿Te habló Juan Cruz? No me acuerdo nada. ¿Vos? Nico, ¿dónde está Nico? Chicos, podemos hablar. La gitana tuvo una visión con Nico y vos. Algo debes saber. Tacho, por favor, ¿puedes parar de pensar qué pasó con Nicolás? ¿Vos me estás jodiendo? Si... ¡Jazmín! Decime qué viste en tu visión. Tiago, dejala tranquila. ¡Decímelo, Jazmín! No sé, Tiago, no sé. No sé, era raro todo. Era como que vos gritabas de Nico desesperado y de repente un fogonazo y... Yo sabía que no tenía que hablar, yo se lo dije. Bueno. ¡Tacho! Escúchame, vos no tenés la culpa, bonita. Mírame. De verdad, Simón, por favor, déjame que te explique. Vos no le tenés que explicar nada, es enfermo. ¿Está? Enfermo sos vos, imbécil. Pará, te voy a matar, imbécil. ¿Qué haces, Mar? ¿Qué le explicás? Yo te estoy hablando, andate a otro lado. Vos sabés que nunca mientes. Pará un poco. Por favor, cálmense. Simón. Fuiste vos trajiste esos regalitos. Por eso que estabas tan raro. No, te juro, yo no me acuerdo nada. A ver, Lucas, lo entregaste. ¡No! No sé. ¡Pará! ¡Se acabó! ¡Ahora vienen todos a hablar conmigo! ¡Ven y trae el café! Vamos. Mar, lleva un café. Luca. Esta es la que más me gusta a mí. ¿Te gusta? Sí, está buena. Dale. Si querés, te mando las gráficas a tu casa, ¿querés? No, está bien. Yo las voy a buscar. Bueno, gracias. Lo que sí, te voy a pedir que hables con los chicos de edición por el tema del título y todo eso. Tenés que pasar por ahí. Sí, yo ya te dije igual que quiero que aparezca mi nombre.
Melody, nada más. Nada que tenga que ver con referencia a mi papá ni nada. Nena, si no va con ese título, no va. Si va con ese título, entonces no hago la nota. Yo sé que están mal, chicos. Todos estamos mal. Acaba de pasar algo horrible que todavía no terminamos de entender. Pero ya vamos a tener respuestas. Que no se consiguen a las trompadas. ¿No se dan cuenta que lo único que quiere esa gente es vernos así? Mal, destruidos, peleados. ¿Qué quieres, que bailemos? ¿Y por qué no? Déjate de joder, cielo. No, no es así, Tiago. La vida sigue, la vida continúa, así que hay que pararse y para adelante. Mañana tiene concurso de la vida. ¿Quién se está cargando? Desapareció Nico. No te estoy cargando, no te estoy cargando. Hay que seguir con la vida mientras lo buscamos. Mañana van a ir al colegio, van a ir al concurso. Tienen que ensayar, chicos, si no lo van a perder. Estoy yendo a buscar agua. Sí, cielo, cielo, me parece que no da que bailar. Sí que da, vamos a ensayar. No, 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 Tacho, apaga la música, apaga la música. ¿Qué te pasa? No queremos bailar, queremos a Nico nada más. Nico no está. Y eso no se puede resolver. Siguen con sus vidas. ¿Olvidarnos? ¿Cómo vas a decir eso, Cielo? Vos estás muy mal, Cielo. No te importa nada. ¿Era el amor de tu vida? ¿Convertiste en un hielo? ¿Quién sos? Soy Malvina, te llamo porque nos atacaron. Nos durmieron a todos en la mansión y Nike desapareció. ¿Cómo? ¿Se lo llevaron? No sé, nadie se acuerda de nada. Simplemente nos durmieron y después nos despertamos y no se sabe nada. Escúchame, yo me traje a los chiquitos para acá, para mi departamento, y Cielo quedó sola allá. ¿Por qué no te vas a fijar cómo está todo? Voy para allá. Gracias. Mi papá no va a volver, ¿no? ¿Qué? ¿Volver conmigo? ¿Decís que...? No creo. Bueno, no creo porque yo ya le eché el ojo. ¿Qué tal, Malvina? Vení.
No sé qué es lo que va a pasar, pero seguramente vuelve. Y va a estar todo bien, porque vos pensás que cuando se fue Cielo, ¿cómo volvió ella? Volvió bárbara, volvió hecha una sábelo todo. Y a lo mejor papá cuando vuelve... ¿Y si murió? No, no. Pero, ¿cómo sabes que no? No sé, no sé cómo lo sé, pero lo siento en el corazón y tengo una intuición, no sé, la veo a Hopi que sonríe y está bien, y cuando ella está bien y cuando sonríe a mí me da confianza, me da fe. Tenemos que confiar, Gordy, dale. ¿Por qué pasan estas cosas, Melina? No sé por qué pasan estas cosas. No sé, yo soy tan bólida que me taro y no puedo darte explicaciones. No sé qué decirte, Gordy. Pero yo quiero a mi papá. Sí, ya sé, todos lo queremos. ¿Qué pasa? Ew, ¿qué pasa? No, no, Gordy, para, espera, para, respira. Respira tranquilo, para. Para, para. Acordate, acordate de la selva, respira hondo. ¿Cómo sobrevivimos nosotros, eh? ¿Cómo convivimos con los monos? Acordate de eso. ¿Cómo estaba todo, eh? Pensá lo que diría tu papá en este momento. Campeón, no me aflojes. Ayuda a la Malvina, ayúdame, Gordy, por favor, te lo pido. Yo estoy destruida. Pero tengo que estar entera. Estando unidos, chicos, es de la única manera en que Juan Cruz no se va a poder meter con nosotros. Si en ese tipo te come la cabeza. Te habla por telepatía. Es... No sabemos ni cómo es. No podemos contra él. Cielo, a ver, ¿cómo se frena? El hogar tiene una protección. ¿Qué protección, Cielo? ¿Cuál? Mira lo que pasó hoy. Todo lo que pasó hoy fue una obra de Juan Cruz. Nos dejamos manipular. Por eso él entra al hogar. O sea que la protección no es muy fuerte. Si nosotros somos fuertes, la protección es fuerte. Tenemos que estar unidos. Es de la única manera en que él no nos va a poder hacer nada. ¿Y Nico? ¿Cómo hacemos sin Nico, Cielo? Nico está... No sé dónde, pero está. Y si de algo estoy segura. Es que... Así como nosotros no necesitamos a él, él nos necesita enteros. Bueno. Vamos, vamos, vamos. Ahora vamos. Vamos a descansar que va a estar todo bien. Acuérdense que va a estar todo bien. Señora Petunia Constante, supervisora del supervisor de la minoridad. Agiliza, Rosita. Rosario, viene a confirmar la tutoría de Bauer. Ah, pero no, 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 no está Nico. No está Nico. No, es un irresponsable. Yo le llamé y le dije que iba a venir con la señora. Ah, pero salió. Salió. Salió, sí. Y no lo voy a poder encontrar. No, no. No, no. Y ni hoy ni mañana. Ni mañana. Pero, ¿cómo que no lo va a poder encontrar? No. Cielo, por favor. Yo soy señora, pero esta señora es un sargento irregularidad que encuentra tutoría que devasta. Así que si ustedes tienen que encontrar a Bauer para traerlo ya acá, inmediatamente. ¿Por qué no? No, porque Nico no está ni va a estar por mucho tiempo. No, o sea, mucho tiempo. Es muy largo de explicar, Rosarito, pero necesito que se lleve esta señora. No, yo no la puedo llevar porque ella va a clausurar el hogar. Tiene que aparecer Bauer. Entonces, que hable con Bauer. Bueno.
¿Vos decís que esto va a ser creíble? Chiquis, óigame, esto es muy serio. Si esta señora Petunia se entera que el jefecito no está, nos deja en pampa y la vía. Sí, sí. O sea, como Dios los trajo al mundo. O sea, con una mano adelante, sí, y otra atrás. Sí, sí, o sea, sí, bueno, bien. Entonces, gracias a Cristo Rey, yo tengo cosas grabadas del jefecito en caso de necesidad y urgencia. Y esta es una. ¿Estamos? Sí, ¡basta! ¡Umbrarse ya! ¡A bañarse! ¿Qué hace, ocho? ¡Saque la mano de ahí, nueve! ¡Opa! Bueno, vamos, ánimo, ánimo. A su puesto todo el mundo, ¿sí? Vamos, 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 que si no nos mandan un tutor de santo demonio. La cara de esta criatura. Una hermosura, mira la piel. Mira la piel que tiene, ni una arruga, porque todas las arrugas que no tiene está en energía, en la lucha por estas criaturas. ¿Te pregunté, Rosita? Rosario. ¿En carácter de qué está usted en esta institución? Somos los tutores. Nicolás es el tutor legal y yo legalmente lo era. Ajá. Pero ahora por un pequeño detalle, no es importante, no lo soy más. Otra irregularidad. Bien, quiero ver al tutor. Bueno, el tutor... ¡Quiero ver al tutor! Te voy a explicar, Petunia. El tutor está con los chicos. Ahora los está despertando, levantando para ir a llevarlos a la escuela. Tenés que ver un poquito. Usted y el tutor viven en concubinato. ¿Todavía no ha legalizado esa situación? De hecho, algo hay. Pero igual, si lo quiere ver, está acá en el cuarto de los chicos. ¡Basta! Él es muy severo. Esto no es moco de pavo. ¿Qué pasa, Loce? Boncha, sí, no, que acá estamos con los chicos y te queríamos decir que la verdad sos un tutor bárbaro, sos fenómeno, sos un grosso, sos increíble. Bueno, ¡por el piso las tengo! Las toallas, sí. Sí, las tenía que juntar yo porque era mi turno, pero bueno, me colgué, Nico, perdón. ¿Me das un abrazo? Sí. Gracias por no castigarnos. Sí, vos más que un tutor sos como un padre. ¡Qué padre! ¡Sos como un amigo! ¿Tratan al tutor como a un amigo? ¡Bauer! ¡Opa! ¡Númerese! Se cree mucho el tutelaje, Nico. ¡Entro, Bauer! ¡A tapar las vergüenzas! ¿Y Bauer? El señor tutor se dirigió al baño. Yo estoy hablando con Alquía. No, que yo estoy rezando con Alquía. ¿Hace falta que nos crucemos, tronco? Vivimos en la misma casa, Valeria. No me queda otra. ¿Qué crees que haga? No hablo de ese tipo de cruce. Hablo de otro tipo de cruce, ¿entendés? ¿Ustedes ya se cruzaron? Así como Tacho y Jazmín, fue lindo el cruce. ¿De qué cruce hablas, Caridad? Chicos, no es momento de cruzarse. Bueno. O sea, ¿ustedes se cruzaron así como se cruzan un pingo y un petizo? ¡Cortala, Cari, cortala! Viene la vieja. La está reteniendo. Pero yo no entendí bien el plan. ¿Pueden apretar el botón? ¿Pero cómo le habla así a las chicas? ¿Qué es eso de un baño compartido? Pero, por favor, es lo último en la pedagogía. Es para la ebullición de la adolescencia, de tanto contacto que visual. Por favor, ¿le puede explicar? Claro, tanto contacto visual, eso no quiere ni tocarse. ¡Es un hecho aberrante! ¡Bauer, di la cara! ¡Me importa tres pirámides! ¡Opa! ¿A mí me habla así? ¡Apretá bien! ¿Te funciona el aparato? Sí, obvio que funciona. Dejá que yo lo ponga. ¡No me toques! ¡No metas mano, tronco! ¡Qué lindo quilombo que se armó, eh! Esto es el infierno de Dante. ¡Bauer, voy a entrar! ¿Usted? Caridad, ¿qué tal para servirle, eh? Lo busca don Nico, ¿no? Es un papito, don Nico. No, no papito de churrazo, que lo es también, ¿no? Sí, no, también. Es divino, la verdad, muy lindo. Es un padrazo, él nos enseña todo. Hoy, por ejemplo, nos enseñó a lavarnos los dientes. Sí, él tiene todos los dientes, no le falta ninguno. Y si usted ve que aquí en mi boca no hay una carie, es todo gracias a don Nico. Él es más bueno. Todo al hombro se pone, todo al hombro. ¿Dónde está? Seguro que fue a cambiar a la chica. ¿Cómo? Es un decir.
fue un decir. Yo no quise decir que sos una pendeja histérica e insegura. Pero así te portás, ¿sabes? Bueno, soy así. ¿Te gusta bien? Y si no, tengo un montón atrás mío para elegir, no te preocupes. Mirá, yo también tengo un montón atrás para elegir. ¿Y qué haces acá? No sé, ahora no sé qué hago. Sí, no contestes. Hey, acá, chicos, ¿lo pueden hablar después, por favor? Sí, la prioridad es el jefecito, ¿no? Dale. ¿Que sí? Dale. Vale, ¿y qué? ¿Qué? Ah. Sí, está midiendo, está midiendo. ¿Qué pasa que te quedaste colgada? No, es que esta crema para los rizos está buenísima, ¿eh? Ah, sí. Ay, yo quiero hacer también. ¿Querés? Ay, dale. Dale, dale. ¿No es algo promiscuo este tutor, Rosita? ¿Promiscuo? No, no. Él es flor de tutor. Usted no sabe realmente cómo se pone este hogar al hombro. No, están todas, todas. Eso quiero ver. Y así ves, te lo deja bien firmes. Ahí está, mira. ¿A vos te gustan firmes? Sí, me encantan firmes. Y mira esto. Sí. ¡Está changó! ¡Ay, me encanta! Lástima que vos no lo puedas usar, ¿no? Que sí. A mí me encanta este, pero yo prefiero que me deja lisa, lisa, ¿viste? Me le doy todo el día ese. ¡Ah! Dale, vamos a probar. Sí. ¡Se terminó! Eso digo yo, va a ver. Así no va la cosa, ¿eh? ¿Qué tema es ese? No sé si le dije, pero yo soy la inspectora y esta inspección viene irregular. ¡Tengo lugar al hombro! ¡Hablemos cara a cara! Perdón, ¿tengo cara de gesso? ¿Este chico está algo desbordado? No, no, él es muy impulsivo. Y cuando le agarran estos ataques así de locura, mejor no hablarle. Así que, ¿por qué mejor no vamos a ver el aula? Quiero hablar con el tutor. Este tipo... está en todas partes y no está en ningún lado. ¡Por Dios! ¿Por Dios? Porque es como Dios. Es como yo le digo. Seguramente le pido a las chicas que se queden rezando mientras él iba a preparar su desayuno comunitario. ¿Vio que es un solcito? Ven. Sí, pero quiero ir al escritorio. Quiero verlo ya. Sí, tranquila. Tranquila. Pasemos a la fase 2. Te pido, por favor, que investigues. Tal vez ellos saben algo sobre la desaparición de Nico. ¿Podés relajar? No quiero que me estires la pata porque todavía te necesito vivo. Algo se me va a ocurrir. Sí, está bien, bueno, pero es urgente. ¿Pero no te das cuenta que sin Nico vos tenés más chance de entrarle al cielo? Qué cínico que sos vos, ¿eh? Sin... muy buen juego de palabras, cínico. Sin Nico. Cínico es desvergonzado y desfachatado. Y sin Nico vos podés perder la vergüenza y entrarle al cielo. ¡Buen juego! Ah, sí, nunca vas a encontrar a Juan Cruz. ¿Y vos ya lo encontraste? Te voy a sorprender. Dale, contame qué saben, qué vieron. Yo me ocupo de Nico. Permisito, dijo Monchito. Acá el jefecito les manda un cafecito para tomar, ¿sí? Y además me mandó decir justamente que viene en breve. Qué bueno. Gracias. De guste, de guste. Gracias, ¡A la pucha! Por favor, es la edad. No ves nada, querida. Te vas a quedar ciega. Veo regio. Permiso, inspectora. Bueno, después de tanto buscarlo, apareció Bauer. ¿Nico? Acá está, Nico. ¡Petunia! Sí. Acá. ¿Todo bien? Estoy... ¡opa! Mira arriba, ¿eh? Oh. ¡Florcita! ¡Tanto tiempo! ¡Ay, qué lindo! ¡No la veo! Estoy acá. Acá tengo lugar. Acá tengo lugar. Y bueno, pero ya le dije, tiene que levantar un poquito. Sí, sí. Mucha atención. ¿Cómo estoy, mamu, eh? Bueno. Acá estamos todos. Acá, sí. Dispare, dispare nomás. Bien. Che, me muero, Mel. Qué suerte, ¿no? Por ahí esto de la futura top model me parece como too much. No digo que no puedas llegar a hacerlo, pero... es como, ojalá que no te pese esa mochila tan pesada, ¿no? Che, escúchame, ¿qué opina tu viejo de esto? ¿Estás...? No, nada, nada, todo bien. ¿No? Che, escúchame, ¿qué pasa con Nico? Sí, Nico, esa es la onda. Yo no pregunté mucho, ¿viste? Porque me da como cosa. Aparte, es todo muy raro, no sé, no entiendo. ¿Por qué no me anotas en tu agencia o algo? Obvio, ¿ves? Obvio que sí, ¿Dale? Obvio. Gracias. Obvio. ¿Me firmás? ¿Qué? La favorita. Gordi, que le firmes. El chico está enamorado. Sí, 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 obvio, obvio. Sí. Nicolás Bauer. No me ve cara conocida. Arqueólogo, fachero, ojos claros. Todo mío, mamu, ¿eh? Todo mío. Dígame, Nico, ¿ya estamos entre amigos o no? ¿No le contó Rosarito de mí? Todo. ¿Nada? ¿Algo? ¿Viaje arqueológico? Bueno. ¿Monos? Escúcheme, Bauer. Creo que usted leyó el documento que yo le envié.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con que veo que usted no está de acuerdo con eso, que hay que estar de acuerdo, ¿o no? No, yo tampoco estoy de acuerdo. Ahí está. Nadie está de acuerdo. Otro, nadie. Entonces, ¿qué hacemos? Y la escucho, anímese, proponga. Sí, yo creo que hay que cortar el problema de raíz. Crack. Sí. O a lo mejor lo contrario. No, yo creo que lo contrario no. Lo que usted diga. Teléfono para vos, Tiago. ¿Tiago? ¿Tiago? Claro que no lo ves. Sí, me está encargando. Lo vi por ahí. Por ahí anda, por ahí. Sí, por ahí. Sí. No, ya entendéis. Sí, se tomaron la vida, ¿no? Eso. Se planchó mucho el pelo hoy, Cinco. Vas al baño. Vas al baño, por favor. ¿Sabe qué, Bauer? Ay, estoy un poco turbada, me parece que migraña. Sí, bueno, pero bueno, la solución, sin eso, yo creo que confirmo su tutoría. Bueno, me voy. Mucho gusto. Que te acompaño, Petunia. Conozco la salida, Rosita. Ay, por Dios. ¿Qué habrá querido decir con eso? No sé. Desconozco. ¿Algo más? No. ¿Vos? ¿Algo más? Tío, no sé, ¿me querés contar? Nico desapareció, nadie sabe nada. ¿Qué onda? ¿Se fugó este? No todos los hombres son tan chúcaros, Ignacio. Y no todos dicen una cosa y hacen otra. ¡Ignacio! Ah, bueno. Caridad, ¿me querés decir algo? ¿Vos, Ignacio? No, digo, por ahí me querés acobijar porque me ves triste y desolada. ¿Eso es lo que querés? Bien. Bueno, un abrazo no se le niega a nadie, ¿no? Ven, por más que haga pavadas, Lo decís por vos, ¿no? No, paisa, lo digo por vos. ¡Vos sos pavo, ciego y pavo sos! Ah, y vos sos pava y corta, ¿eh? Tenés razón, sí. Tenés re pava y re corta soy por fijarme en vos. En vos, no me da la cabeza a mí para fijarme. Lo mismo digo, por haberme fijado en vos soy ciego y pavo también. Pensé que era distinta. Yo también. Bueno, entonces podemos limar asperezas y quién sabe, ¿no? A lo mejor podemos ser amigos. ¿Por ahí? Sí, por ahí, ¿no? ¿En una de esas? Dígame. ¡Mirá! ¡El papá de Melody! Embajador, ¿qué opina de la foto de alto voltaje de su hija? No tenemos hija. ¿Cómo? Pero Melody, ¿la modelo qué? Melody es hija de nuestra mucama. ¿Cómo? Cualquiera, man. Gracias. Mel, tu hija está chapa, mal. ¿Qué? Recién acaba de salir en la tele diciendo que no sos su hija, que sos la hija de la mucama. ¿Mi hija de la mucama? ¿Me estás jodiendo? ¿Qué onda? Pero no puede ser, o sea, ¿por qué lo dijo? ¿No entendés por qué? ¿Porque a tu viejo le molestan las fotos, le complica el laburo por eso? No, no sé. Bien, Diego, ¿eh? Sí, se lo creyó la vieja. Che, por ahí hay alguna pista. No lo vamos a ver más. Por ahí pasa. Pasa lo mismo que con Cielo. ¿Y si no? Sí. Ay, mis amores.
benditos hijos de mi hijo. Tienen que ser fuertes ahora, muy fuertes. Y tienen que saber que en esta historia todo tiene un porqué y un para qué. ¿Y cuál es el para qué de esto? Bueno, eso forma parte del misterio, ¿no? Pero te aseguro que la respuesta llega. ¿Y cómo vamos a hacer para seguir sin Nico, Berta? Un momentito, ¿cómo sin Nico? Quiere decir que sin su presencia física, Nico no está. Quiere decir que todo lo que hizo Nico por ustedes lo hizo al divino botón. Acá no habrá, nunca, sin Nico. Escucha una cosa, yo de acá me voy a la peluquería a sacarle un turno para cada uno de ustedes, así que cuando vuelva a buscarlos quiero que hayan cambiado las caras, ¿me escucharon? Mira, no está todo bien, hoy no es, vos lo pedís, vos lo tenés, hoy es un garrón. Ah, hoy no, hoy es un garrón, sí, ¿y quién lo dice? Hoy sí es, hoy lo pido, hoy lo tengo, ¿me escucharon? A ver, a numerarse todo el mundo, vamos, en fila, los quiero numéricos y los quiero bien arriba, a ver, dale. 1, 2, 3, 4. Perfecto, ¿y el 5? ¿Por qué no lo escucho? 5, ¿qué pasa que está colgado? A ver, 5 no lo escucho, fuerte. 5. Más fuerte, por favor. 5. ¡Fuerte y claro, grite! ¡Cinco! ¡Perfecto! ¡Así me gusta! 4, más sonrisa, por favor. No me importa que tenga huecos entre los dientes, usted es linda igual. 2, no se ría tanto, por favor, de la compañera. 1, arréglese que siempre está desprolijo, por favor, ese jopo. 3, siempre divina. Bueno, adentro, va. Después la vengo a buscar. Cuando alguien estuvo en un lugar y lo ocupó con amor, su huella queda. Es una presencia. Y si algo bueno podemos decir del Pascual de mi hijo, es que ocupó su lugar con amor. Ya nunca más puede haber sin Nico. Él está en ustedes, en cielo, en mí, en cada uno. También en cada consejo, en cada broma, en cada reto y en cada risa. En cada beso, en cada abrazo que nos dio. Y ustedes se van a dar cuenta cuando tengan algún problema y sientan su voz y sientan su consejo, ¿eh? Y ahí van a saber que nunca más va a haber sin Nico. Estoy listo para sentir. Estoy listo para amar. Por fin. ¿Qué pasó anoche? Fracasamos. Y ahora queda poco tiempo. ¿Y qué hay de Bauer? Bauer no importa. ¿Cómo que no importa? Lo necesitamos para la transferencia. Es imposible activar el portal sin él. No. Vos no te preocupes. ¿Juan Cruz? Yo ya pasé por esto. No, no me digas eso. Tu marido nunca volvió. Bueno, en realidad, nunca dejó de estar. ¿Y si es como te pasó a vos? Chinico se fue para no volver nunca más. Bueno, a mí, un par de visitas me hizo. No, ya sé. No tiene por qué ser la historia igual. No tiene por qué, así que... Ahora... Si vos me lo pedís, si me lo rogás, si me lo suplicás, yo me quedo. Por favor, dale, quédate conmigo. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, gracias! Sí, me quedo con vos. Te quiero. Tic-tac.
Necesito saber si él está allá, por favor. Estaba muy preocupada. No me puedes dejar así, mi amor. ¿Cómo estás, Juan Cruz? Muy bien.